antes para que manejaran el país desde el año 2004. Escuchemos a Héctor Zelaya, secretario privado. Se está discutiendo la situación de Haití. El 80% del territorio de Haití está manejado por el crimen organizado. No dejan entrar al presidente de la República. Haití está detenido en Puerto Rico. El vicepresidente lo sacaron para Dominicana. Ahí hay un gran problema, hay una gran crisis, se está organizando y se está ejerciendo una guerra civil con el crimen organizado. Nosotros no queremos estar ahí, pero cuando se hacen los análisis en los demás países dicen, bueno, pero es que Honduras extraditaron ahorita a un expresidente y lo condenaron que era narcotraficante desde el 2004. Y ahí es donde el pueblo hondureño tiene que decirle al Partido Nacional. Ustedes sabían que Juan Orlando Hernández era narcotraficante y aún así lo eligieron presidente del Congreso y aún así lo eligieron presidente de la República y legalmente lo volvieron a elegir presidente de la República sabiendo que era narcotraficante y que estaba rodeado de narcotraficantes. Tienen una cuota importante, ¿verdad?, sobre esta decisión y de lo que Honduras está pagando a nivel internacional por esta mala imagen que nos han dado. Es algo que nos avergüenza a todos los hondureños. Pero ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver lo que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, pero es que las menciones las hizo Juan Orlando, en su desesperación, ¿verdad? Y yo ahí escribí un Twitter, yo dije, perdió el juicio, ¿verdad? Una semana antes, ya lo estábamos diciendo, o sea, desde el momento que sale el fiscal general de Estados Unidos en Washington DC, desde el momento que sale la DEA a decir Juan Orlando es narcotraficante, desde ahí ya estaba condenado. Y nosotros lo sabíamos, solo que todos estábamos a la expectativa cuál iba a ser la reacción de él, qué es lo que él iba a hacer. Y precisamente pues lo vimos a través de su abogado y a través de las gestiones que él hacía, ¿verdad? Y lo único que vino a confirmar, y esto es importante también tenerlo en cuenta, que cuando se decía, oiga bien, desde el 2004, que había un hermano, era Tony, que había un hijo, era Fabio. No decían que habían dos, no decían que había uno. Y en la Corte de Nueva York y en los Estados Unidos, en sus investigaciones, lo vimos todos, quiénes eran esos personajes, desde el 2004. Ahí están las declaraciones. Lo demás es especulaciones, lo demás es... Yo publiqué también una caricatura que decía, todo le echan la culpa a Mel, cuando todo ha sido del Partido Nacional. Ellos tienen una gran cuota. Y el pueblo hondureño debe de reclamarles y debe de señalarles para que no tengan todavía el cinismo de seguir diciendo que ellos pueden ser opción o que van a presentar una opción cuando la opción que presentaron en los últimos 12 años era un narcotraficante. Así es, son las 10 más 27 minutos. Nos vamos en estos momentos hasta el Congreso Nacional.